All the ASEAN agendas should support this agenda. To hear more. Buenas tardes, soy Josep Casaus de La Fuente y soy el director de comunicación de Casa Asia. Hoy incorporamos el género de la entrevista a nuestro espacio de análisis y opinión vinculado con la actualidad de la región Asia-Pacífico, un espacio Asia View que consta de artículos que podéis consultar tanto en nuestra página web como a través de nuestras redes sociales. Y estamos encantados que esta primera entrevista en línea tenga como invitado de excepción al periodista Cigor Aldama. Cigor, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Giuseppe. Cigor Aldama es un periodista español que ha vivido durante 21 años en China y que conoce a fondo el continente asiático, pero hablamos en pasado porque acaba de cerrar una etapa profesional en su vida como corresponsal y por eso nos ha parecido oportuno entrevistarle y hacerle un paso a su trayectoria profesional, al que ha sido el periodista con mayor experiencia o con más experiencia en Asia. Como corresponsal de Cigor, has cubierto desastres naturales como los del tsunami del sudeste asiático o los terremotos de Pakistán, de Sichuan. También te has sumergido en conflictos como la guerra civil de Nepal, el éxodo rohingya o la crisis política de Hong Kong. Además, también has cubierto eventos como los Juegos Olímpicos de Pekín y la Exposición Universal de Shanghai. Estos que acabo de citar son algunos buenos ejemplos de tu trabajo durante todo este tiempo. Pero de todos estos años, como corresponsal, ¿de qué cobertura o de qué trabajos estás especialmente más satisfecho, Cigor? Yo no he sido nunca un periodista de breaking news. No he sido nunca un periodista al que le ha gustado la noticia pura y dura, ¿no? Las coberturas que has mencionado, muchas de las que has mencionado, pues son precisamente de eso, ¿no? Una tragedia, cosas puntuales para las que hay que ir y, bueno, pues que hay que cubrir a diario, ¿no? Incluso a veces, varias veces al día. Ese no es el periodismo que me ha atraído mucho, ¿no? Y de hecho, en 2020 me dieron el premio Periodistas Vascos 2020 precisamente por la cobertura de la pandemia. Y yo siempre digo que no es la cobertura de la que estoy más orgulloso, ¿no? Que ha sido una cobertura casi impuesta por las circunstancias. Entonces, a mí lo que siempre me ha gustado ha sido más el reportaje largo y reposado, ese reportaje dominical, si acaso, ¿no? En el que nos podemos explayar, en el que podemos escribir 3.000 palabras y desarrollar un tema que posiblemente no esté de actualidad, pero que es no por ello menos relevante, ¿no? Entonces, en mi trabajo yo creo que de lo que más orgulloso estoy es de los reportajes de corte social que he publicado, sobre todo en el South China Morning Post, que es el diario que más espacio me ha dado en su dominical, y creo que son esos reportajes en los que he invertido 3-4 semanas, he estado mucho tiempo sobre el terreno, tengo muchos testimonios y luego todo eso pues está contextualizado, ¿no? para dar una visión más general de lo que sucede en los diferentes países asiáticos, y eso es lo que más me ha llenado como periodista, aunque es verdad, las coberturas puntuales pues, del terremoto de Sichuan, del tsunami del sudeste asiático, pues fueron quizá más impactantes a nivel personal, ¿no? O sea, la tragedia siempre toca mucho más. En el caso de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, tuve la suerte de que la cobertura que hice no fue una cobertura deportiva para las noticias, sino que el correo en el suplemento diario que publicaba durante esos días me dejó dos páginas para tratar otro tipo de asuntos relacionados de alguna forma con los Juegos Olímpicos, pero que también servían para hacer una radiografía de la sociedad china. Entonces, yo creo que ese ha sido el trabajo que siempre me ha gustado hacer en Asia y también aquí. Quiero decir que ahora en Euskadi, pues mi idea es poder seguir haciendo ese tipo de reportajes. Mm-hmm. Tú lo acabas de comentar. Lo que sí es evidente e innegable, Cigor, es que en todos estos años ha sido testigo directo de esta transformación vertiginosa de China, que ha pasado de país emergente a potencia dispuesta a liderar el mundo, ¿no? ¿Cuál es tu visión del auge de este salto y de este cambio tan, tan vertiginoso por parte del aclamado gigante asiático?
Yo no sé si China está realmente tratando de liderar el mundo o si es un, bueno, pues un papel que le está llegando simplemente por la fuerza que tiene en el ámbito económico, en el ámbito demográfico y que lógicamente luego se traslada a otros, ¿no? Como puede ser el tecnológico o el político, que al final estamos viendo cómo China está recuperando aquel espacio que tuvo pues en la Edad Media, ¿no? Incluso antes como primera potencia mundial. Yo sí que he visto una transformación brutal, ¿no? Llegué en el 99, tenía solo 19 años, llegué con muchísimos tópicos, con todos los estereotipos que se pueden tener, ¿no? Y bueno, se me quitaron bastante rápido. Quiero decir que la realidad me puso en mi sitio y fue en ese momento cuando yo, que había llegado porque me había casado con una mujer china, pues descubrí que todo lo que yo creía saber sobre China, pues estaba equivocado, ¿no? O casi todo. Entonces, en aquel momento había muy pocos periodistas y creí que era, bueno, pues interesante contar lo que estaba sucediendo porque desde esa primera llegada a la ciudad de Shenzhen, además, que es una de las que mejor, no sé, significa, ¿no? Mejor reflejan ese gran cambio del país, pues yo creo que creí en ese momento que había que contarlo, ¿no? Porque había mucha, pues bueno, mucha desinformación o mucha falta de información, según lo mire cada cual, ¿no? Y ha sido un proceso bastante interesante. Yo creo que lo que me ha mantenido tanto tiempo en China ha sido lo fascinante que es ese país y el proceso, ¿no? En aquel momento China todavía estaba abriéndose al mundo, el mundo entraba a través de las multinacionales dedicadas sobre todo a utilizar la mano de obra y las infraestructuras que se estaban construyendo para producir en el país y exportar productos más baratos, era lo que conocimos durante muchos años como la fábrica del todo a 100, pero luego también vimos de forma paralela cómo el país estaba invirtiendo en educación, cómo estaba creando una generación de jóvenes muy bien formados que contrasta mucho además con las generaciones anteriores, ¿no? Con la generación de sus padres, porque no tuvieron ese acceso a la formación, sobre todo durante la Revolución Cultural. Entonces, ahí hay una brecha, pero una brecha para bien, obviamente, ¿no? Esas generaciones jóvenes se han formado en las mejores, muchas veces en las mejores instituciones universitarias de todo el mundo, sobre todo en las anglosajonas, y lo que se vio durante ese tiempo fue cómo las empresas chinas que todavía pues eran de un tamaño pequeño, podemos incluso decir un poco cutres, ¿no? Que venían de ese sistema de empresas estatales, aprendían de esas empresas multinacionales que habían llegado a través de, bueno, mecanismos que algunos consideran injustos, como el de las joint ventures, y a partir de ahí se produjo una, bueno, pues una transformación que ahora conocemos ya como esa gran transformación, el milagro económico, ¿no? En el que bueno, pues se ha conseguido esa transferencia tecnológica, se ha creado una generación muy bien formada y se ha empezado a aprovechar digamos, ese desarrollo para que todas las clases del país, toda la población se beneficie, mejore su bienestar, tenga un mayor poder adquisitivo y finalmente se desarrolle ese gran mercado interno que siempre ha sido el anzuelo, ¿no? Para captar a las empresas extranjeras. Y ahora tenemos un país que invierte en I+D muchísimo, es el segundo que más invierte en I+D del mundo. Tenemos esta generación que ahora encuentra las oportunidades laborales en China y que por lo tanto vuelve ya con ese conocimiento y tenemos ese mercado que es muy goloso y que cada vez bueno, pues permite, da esa economía de escala que necesitan las empresas chinas para crecer y para dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Figor, vivimos una sociedad digital en la era de Internet, de las fake news y de los hechos alternativos. ¿En qué medida las redes sociales te han ayudado o perjudicado en tu trabajo como periodista y corresponsal durante estos últimos años? Las redes sociales, como cualquier otra tecnología, son una herramienta que se puede utilizar bien, que se puede utilizar mal, que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Las redes sociales han sido una bendición para los periodistas porque nos ha permitido
contactar con todo tipo de gente sin intermediarios de forma directa. Nos ha permitido llegar a muchos sitios a los que no llegábamos antes, incluso con imágenes en directo. Recuerdo, por ejemplo, en las revueltas, ¿no?, las protestas de Hong Kong en las primeras ocasiones, cómo llenaba la pantalla de mi ordenador con emisiones en directo de lo que estaba sucediendo desde multitud de ángulos, ¿no? En algunas situaciones incluso pensaba que lo estaba viendo mejor que estando desde el propio terreno, ¿no? Eso yo creo que ha sido para bien. Desafortunadamente, pues también tiene una parte negativa, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista periodístico, pues que nos obliga a una inmediatez que va en detrimento de la calidad de nuestro trabajo, pero eso es así y eso ha llegado para quedarse. Y luego también vemos una polarización creciente entre los seguidores, ¿no?, entre los lectores, espectadores que nos siguen en las redes sociales, y sobre todo a partir de las protestas de Hong Kong hemos visto cómo, sobre todo en Twitter, pues han aparecido todo tipo de perfiles más o menos falsos que han polarizado mucho la conversación sobre China, ¿no? Parece que hay que elegir entre el blanco o el negro, y eso sin duda pues facilitaría mucho más las cosas, ¿no? Pero los periodistas solemos tratar de movernos en los grises, que son realmente los tonos que tiene la realidad. Y entonces, Twitter ha sido un elemento muy polarizante porque se nos acusa de pro-chinos o de anti-chinos indistintamente, y esto yo creo que va en detrimento de la propia información. Seguro. Hablemos un poco de España y sobre todo de si realmente interesa Asia a los medios de comunicación españoles, ¿no? ¿Crees que ha ido también evolucionando el interés con respecto no solo a China, sino a Asia en general, por parte de los medios de comunicación españoles? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema? Sin duda, China y Asia en general interesan más tanto a la población como a los medios españoles. Eso es algo que no es opinable. Quiero decir que esto lo he visto yo porque desde el año 1999 hasta que publiqué mi primer reportaje pasaron 2 años. Fue en 2001. Desde entonces, cuando accedió a la Organización Mundial del Comercio, China ya dejó de ser ese dragón dormido, empezó a tener más peso económico. Cada vez, aumentaron muchísimo los intercambios bilaterales y todo, y con ello el interés, ¿no? Yo creo que España siempre ha estado escorada hacia América por razones evidentes, pero la realidad es la que es, ¿no? Y el continente que ahora mismo resulta más interesante en todos los sentidos es Asia. Entonces, esto se ha visto claramente en el trabajo que hacemos nosotros, en el número de corresponsales españoles afincados en el continente y en el número también de piezas, ¿no? Al final, a principios de los años 2000, pues posiblemente publicaba 4 o 5 piezas al mes, y me he marchado de China publicando 30 o más, ¿no? Entiendo también que no solo interesa el tema económico, sino que eso interesa también la política, interesa la cultura, la sociedad, y todo también depende mucho del trabajo que nosotros, que los corresponsales, hacemos, ¿no? Nosotros somos los capaces de que una cosa que puede no ser muy interesante, pues termine siéndolo. Entonces, por eso creo que es muy importante que la prensa apueste un poco más por los corresponsales como figuras que no están solo ahí para coger los teletipos y hacer un refrito, sino también para moverse y para hacer temas propios que al final en las estadísticas se ve que interesan a la gente. De hecho, Asia es mucho más que China. El problema quizás es que su peso e importancia repercute o minimiza en el tratamiento que los medios de comunicación españoles en general dan al resto del continente asiático, ¿no? ¿Esta es una realidad? ¿La compartes? Yo creo que la economía al final pesa muchísimo. Cuando llegué a China, la mayor parte de la gente pensaba en Asia y pensaba en Japón. Y yo creo que en gran medida eso era también por un tema económico, ¿no? Al fin y al cabo, pues Japón tuvo esa preponderancia en Asia en la década de los 80, de los 90, y ahora pues la economía manda. El hecho de que además los corresponsales estén basados sobre todo en China, pues hace
que lo coma casi todo, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es tan lógico como triste, porque es cierto que China, pues, no es representativo de Asia, más allá de, bueno, de su gran peso demográfico, pero es que tenemos India, tenemos el sudeste asiático, es un país muy diverso, muy potente también, porque si acaso diría que India es más el gran desconocido ahora mismo de Asia y al que se le presta muy poca atención, ¿no? Si tenemos en cuenta el peso que tiene, ¿no? Tanto demográfico como económico. Y luego, pues yo la verdad es que como periodista he disfrutado como nunca descubriendo los países más pequeños como puede ser Laos o como puede ser Mongolia, que pequeño no es, pero que tiene muy poca importancia. Entonces, bueno, el espacio es el que es. Entonces, tenemos ese hueco para Asia y ese hueco de momento, nos guste o no, va a estar ocupado por China. Para las nuevas generaciones que se plantean o se pueden estar planteando generaciones de periodistas o de freelance que decidan pues trasladarse a Asia, a China o a Japón o a cualquier país, no sé desde tu experiencia y trayectoria profesional qué tipo de consejos les darías, qué tipo de actitud, qué tipo de formación crees que o qué tipo de errores no deberían cometer para que su tránsito hacia estos países y a su trabajo pues fuera bueno, ¿no? ¿Qué les dirías, Igor, a esta gente que nos va o nos puede estar escuchando? Pues diría que si alguien decide convertirse en un corresponsal freelance, tiene que estar dispuesto a correr una maratón, ¿no? Y que es difícil dar consejos más allá del trata de sobrevivir, que es mucho, ¿no? Creo que la situación es tan mala que resulta muy difícil dar consejos sobre cómo hacer mejor o peor, bueno, mejor sobre todo, ¿no? El trabajo. Yo creo que China posiblemente no sea el país adecuado para ser un periodista freelance por todos los problemas que pone, ¿no? Por todas las trabas burocráticas que nos pone, porque es necesario tener contar realmente con un medio que nos bueno, y todo esto es complicado, ¿no? Posiblemente haya otros países que den más oportunidades ahora mismo, y yo creo que India, por ejemplo, es un país que está infrarrepresentado en la prensa española. Por lo tanto, yo creo que como periodista freelance hay que buscar un nicho en el que podamos ofrecer algo diferente, algo que los corresponsales que ya están establecidos no puedan ofrecer, porque no están allí, por ejemplo. Entonces, a ese aspecto, yo creo que China es ahora mismo un país bastante saturado, ¿no? O sea, todos los grandes medios españoles tienen ya a sus corresponsales allí, y posiblemente haya otros países que no reciban tanta atención hasta que haya alguien que consiga sacar historias interesantes de ellos, ¿no? Te seguimos leyendo, Cigor, en el correo. Como decíamos al principio, has vuelto a España, pero ¿seguirás vinculado con Asia? Es decir, ¿cuál es tu futuro profesional? ¿Cómo te ves de aquí a unos años? Es una pregunta complicada porque, bueno, yo lógicamente volví con cierto temor, ¿no? Porque son muchos años en China y me sorprendió precisamente tener más temor a la vuelta que el temor que tuve a la ida, ¿no? Yo creo que también nos hacemos más mayores, ¿no? Tenemos igual más miedos. No sé muy bien qué es lo que va a ser de mi futuro profesional. Ahora mismo estoy contento, estoy tratando de adaptarme aquí. Pero obviamente siempre voy a estar relacionado con China, primero porque mi mujer es china, entonces entiendo que iremos cuando se pueda viajar, iremos a menudo. Y por otro lado, pues ya estoy viendo que muchas de las cosas, muchas de las informaciones relacionadas con Asia, pues a veces me tocan a mí. Quiero distanciarme un poco de eso, pero en las redes sociales, pues yo, mi compromiso es seguir informando sobre los temas asiáticos, sobre todo aquellos que me parece que tienen menos relevancia en la prensa española, ¿no? Entonces, a ver, al final he pasado la mitad de mi vida allí y eso es algo que pesa muchísimo, ¿no? Es algo que no se va a borrar con los años.
No cierro ninguna puerta, nunca se sabe qué es lo que va a pasar en el futuro y si volveremos a Asia, ¿no? Pero de momento, pues el futuro está aquí y la verdad es que estoy disfrutando también de reconectar con todo lo que me rodea aquí en Euskadi. Pues bien, ponemos ya el punto final, Igor. Ha sido realmente un placer escucharte. Muchas gracias por tu tiempo, por todo este trabajo de información que hemos ido siguiendo paso a paso. Te deseo mucha suerte a partir de ahora y mantenemos, por supuesto, el contacto tanto personal como con Casa Asia. Gracias, de verdad. Mucha suerte. Muchas gracias, Josep. Ya sabes que siempre es un placer estar con vosotros. Lo mismo digo. Un abrazo. Cuídate.